Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video de su amigo Cristian Canito Aventuras. Me voy rápidamente con los saludos porque ya tiene rato que no mando saludos. Así es que vamos a realizarlo de manera inmediata y de forma rápida. Saludos a Arturo Infante, hasta Perú. Un saludo hasta allá. También saludo a Josh Arias. No comentó dónde era, pero bueno, un saludo para ti, Josh Arias. También un saludo para Manuel Hernández. Preguntaba ahí que si se abrió el tío Beto. Negativo, señor, negativo. Todavía no se abre. Aún está en espera. Todavía no está abierto el tío Beto, señor. Ahí está la información. Luis Hernández Pineda Coro. Un saludo hasta el Ecuador. Un saludo hasta Ecuador. Un saludo hasta allá. Ya hay varias personas que están suscritas de Ecuador, don Nacho. Ya hay varias personas que están suscritas de Ecuador. También preguntaban ahí. Ah, bueno, no. Mauro Pérez. Mauro Pérez me comenta que es el pelao, muy pelao. Un saludo para ti. Y bueno, gracias por los comentarios acerca de los borregos que hemos criado o que han nacido aquí en nuestro corral de Canito Aventuras. Bueno, comentarles que vamos a hacer un video en donde la vez pasada subí un video hace ya algunos meses que se llama Preparando Alimento de Engorda, ¿no, Diego? Sí. Preparando Alimento de Engorda, el cual tiene un muy buen número de vistas. Parece que son más de 60,000 o 70,000 vistas. Bueno, esta vez vamos a hacer un nuevo video donde vamos a realizar una mezcla para engorda de ganado ovino, el cual creo que va a ser una mezcla espectacular que va a dar muy buenos resultados, en primer lugar aquí en el corral de Canito Aventuras. Y ojalá, y si siguen ustedes esta dieta la estamos la hemos estado analizando, qué es lo que vamos a poner, qué es lo que vamos a agregar, qué es lo que vamos a quitar, de acuerdo desde luego a la experiencia que vamos tomando aquí en el corral de Canito Aventuras. Y también comentarles que desde luego que las personas que nos hacen el favor de vendernos los productos, también hemos llevado a cabo algunas sugerencias que nos han realizado todos ellos. Esta vez vamos a agregar otras cosas, a diferencia del video anterior, ¿verdad, Diego? Claro. Y bueno, a continuación les vamos a decir qué es lo que van a llevar esta mezcla. Y desde luego, siguiendo las instrucciones, no duden en que van a obtener un gran incremento de crecimiento, de engorda en los animales. Esta vez vamos a tratar de que el dinero se vuelva carne y que la carne otra vez se haga o se regrese a nosotros en forma de dinero, ¿sale? Agregamos alfalfa, pasta de soya. La pasta de soya es importantísima, no la agregamos en el video anterior que subimos hace como 10 meses, ¿no? No la agregamos, no la pusimos, ahorita la estamos agregando. La pasta de soya es importantísima, ya que es uno de los principales productos que tienen muchísima proteína, si no es el mejor, es de los mejores productos para los ovinos, que aportan muchísima proteína, ¿sale? Después utilizamos el sorgo, nosotros pusimos sorgo quebrado, puede ser también sorgo entero, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada, también es muy muy bueno en cuestión de proteínas. También el maíz rolado, nosotros la vez pasada agregamos maíz quebrado y maíz entero, incluso hasta maíz molido pusimos. Ahorita agregamos maíz rolado. Me comentan que es muchísimo mejor que el maíz quebrado y que el maíz molido porque tiene más proteína por el modo en que el modo de cocción de este producto, de este maíz, de este grano. Bueno, también amigos, tenemos maíz rolado. El maíz rolado aporta mucha más vitamina, mucha más proteína. Mucha más que el maíz quebrado y que el maíz entero y que el maíz molido por la forma de cocción, porque se utilizan vapor y hace que tenga más proteína, mucha más proteína. Entonces esta vez utilizamos maíz rolado.
Después también utilizamos el núcleo. El núcleo no es otra cosa más que macrominerales, minerales y vitaminas que aportan, que necesitan los borregos y que son muy buenas en este caso también para los, para las borregas cuando están amamantando. Es un producto, es un núcleo que aporta muchísima, mineral y vitamina. También tenemos la sal mineral. La sal mineral ya lo habíamos comentado. Ahorita pusimos aproximadamente 5 o 6 kilos en esta revoltura. 5 o 6 kilos. También pusimos cascarilla, cascarilla de soya. Esa habíamos comentado que es buenísima para las borregas cuando están dando, amamantando, cuando están cuando tienen sus crías. Es muy buena ya que genera o produce un muy buen porcentaje más de leche que de lo normal. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, lo dicen los estudios. La cascarilla de soya es muy buena para la producción, para dar más producción de leche. Y por último tenemos, Dieguito, zacate, zacate molido. También agregamos un poquito de zacate molido, ya que ustedes lo saben, es fibra para los animales. Y es todo. Entonces, perdón tantito. Entonces, amigos, ojalá y les sirva esta nueva fórmula que Canito Aventuras está dando para todos ustedes. Estoy informándome, estamos aprendiendo, ¿verdad? No estamos experimentando. Experimentando no nos va a llevar a nada bueno, sino que estamos preguntando, estamos informándonos, estamos leyendo. Y bueno, pues ese es el resultado que vamos a obtener. Lo vamos a ver en este par de meses, Diego. Lo vamos a ver en nuestros animales que van a alcanzar ya los 25, 30 kilos. Vamos a ver cómo engorda. Se me pasaba mandar un saludo para el buen amigo Eric Ortega. Eric Ortega de allá de Tepatlaxco, Estado de Puebla. También te mando un cordial saludo. Gracias por la atención que nos brindas cada 8 días cuando vamos a traer algunos que otros productos allá a tu negocio. Te mando un saludo, hermano. Ahí está. Pues miren, acabo de darle la primera vuelta a todos los ingredientes que se compraron, a todos los productos que se compraron. Esta es la primera vuelta, mira. Dieguito, enséñales, es ahí. Esa es la primera vuelta, así es como queda. Así es como la vista que se tiene ahorita en esta primera vuelta. Terminando de darle la segunda vuelta, los voy a invitar a que vean cómo los animales van a comerse este alimento. Ahorita la prueba la vamos a hacer con todos los que tenemos. Desde luego, no todos necesitan este alimento de engorda, porque hay varios animales que tenemos muy chicos, tenemos de 2 y 3 meses. Todavía no alcanzan los 25 kilos de peso, así es que este lo vamos a guardar y apartar especialmente para los borregos que ya tienen 25, 27 kilos, 30 kilos en adelante, para que aumenten de peso de forma gradual y de forma rápida. Entonces voy a iniciar a dar la segunda vuelta, que no es otra cosa más que irle dando vuelta con la pala. Eso es todo. Así es como queda la segunda revuelta, la segunda pasada que se le está dando a todo el montón de alimento. Acércate un poquito a la cámara para que vean los amigos cómo quedó más o menos. Sí. Faltó ahorita, ya no llegó, faltó de esto agregarle un bulto más de alfalfa. Si se dan cuenta, le falta un poquito más ganar color de alfalfa, ganar color verde. Entonces los invito a que vean cómo se comen los animales este preparado. Seguramente les va a agradar bastante. Y eso que les faltó, repito, un bulto de alfalfa, ¿sale? Vamos al corral, los invito a que vean cómo se comen los animales este preparado que está preparando su amigo Canito Aventuras. No estamos inventando, no estamos agregando las cosas al tanteo.
estamos informándonos con gente que ha experimentado a través del tiempo que ha trabajado en ovinocultura. Y aparte también les vamos a dejar algunas ligas abajo en la descripción del video para que vean para qué sirve, por ejemplo, la alfalfa, para qué sirve, por ejemplo, el sorgo molido, para qué sirve también... ¿Qué, perdón? El micro. Ah, el micro también muy importante, que son no es otra cosa más que microminerales y minerales, macrominerales y minerales, pero eso lo vamos a dejar en la liga allá abajo para que ustedes lo vean. Ven, Diego, para que... Desde luego, comentarles que, repito, este alimento no es para todos los que tenemos. Lo vamos a apartar ahorita por esta ocasión para que ustedes vean cómo se lo comen, pues los vamos a dar a todos. Pero no, nada más van a ser, este alimento va a ser única y exclusivamente para los animales que ya tienen 25, 30 kilos. Venga. Así es, amigos, como comen los animales. Comentarles que estamos acondicionando un corral porque pues ya estamos metiendo un poquito más de animales y lo más importante es que vamos a meter unos animales de sangre pura. Yo creo que van a ser sin registro porque con registro valen 18 o 20 mil pesos en la línea que me están ofreciendo. Entonces van a ser sin registro, entonces mientras más fino sea el animal, más cuidado necesitan. Ahorita vamos a darle de comer también a este. Ahí está. Este borrego ya se va a ir porque vamos a comprar un semental joven de 9, 10 meses. Sale. Oba. Si ustedes desean agregar algún otro grano, alguna otra base, no, ya no, está bien, no hay ningún problema. Pueden agregar, por ejemplo, también salvado entero, no pasa nada, mientras más grano, pues es mejor. Si ustedes desean agregarlo, está perfecto. También pueden agregar, aquí está un poco escaso, pero hay lugares en donde está muy económico la cascarilla de naranja. La cascarilla de naranja también es buenísima para los animales y da muy buena ganancia de peso la cascarilla de naranja. Amigos, pues comentarles, espero que les haya gustado este video, espero que les esté gustando este video, espero que les esté gustando el contenido del canal, espero que tengan éxito en su negocio, espero que si ustedes desean, tienen ganas de, tienen esa mente innovadora, tienen esas ganas de tener o de hacer un nuevo negocio, en este caso hablando de borregos, la ovinocultura, pues espero que les esté sirviendo, ¿no? Espero que esa mente emprendedora, pues adelante, háganlo, no pasa nada, no se pierde nada. Así es que, amigos, eso es todo por hoy, espero que estén bien, espero que estén con salud, espero grabar muy pronto en alguno de los ranchos. Ya estoy recibiendo también algunos mensajes, hace rato estaba leyendo algunos mensajes de Ecuador y una persona de Colombia me escribió, que es cerca de, ¿dónde era Pablo Escobar? Medellín, Antioquia. Una persona me escribió y me está invitando a uno de sus ranchos que tiene allá en Colombia. A mí me encantaría ir, desde luego, pero ustedes saben que para ir necesitamos un poquito de dinero, así es que vamos a prepararnos. Ojalá y este año, antes de finalizar este año, podamos visitar ese lugar, ese rancho. Muchas gracias por la invitación, espero estar por allá. Ojalá y esté por allá muy pronto. Entonces, aquí en México también me han invitado ya a algunos ranchos a grabar. Vamos a iniciar a recorrer otros estados para poder pues darles un mejor contenido, a lo mejor y hablando de otras razas, ¿no? Amigos, pues esto ha sido todo por el momento. Nos vemos a la próxima.